donde salga, hoy conocerá la historia, las penas y gloria de esta nuestra banda. Rebelde clandestina por designación, buscándose la vida por cualquier callejón, esta es mi banda. Se desencadena contra la pared, no se le maltrata ni se le abandona. Un perro no es algo que puedas tener para usarlo como te apetezca, para que obedezca y se rinda a tus pies. Escapando de esa vida termine en los callejones, y otros como yo fueron llegando con su propia historia y las mismas razones. Dicen que está loca, que mal vive rodeada de animales. En su salón ya no cabe un alma de las muchas que recoge por la calle. Al mirarla nadie se imaginaría que esa que ahora me perdía antes era más señora, que los golpes de esta puñetera vía la fueron dejando sola. Contra la melancolía fue buscar la compañía de alguien que no la juzgara y recorrió por la calle una perra abandonada y apenas sin darse cuenta se vio conviviendo con una manada. Ya no hay quien pueda vivir a su vera con malos olores por las escaleras. No se descansa de noche en el bloque con perros ladrando. La vecindad
Bueno, aquí tenemos este primer pasodoble de la Panda de los Pulgosos. Ellos son de Ayamonte, como ya han comentado, y la verdad que el disfraz, el tipo es, la verdad, muy bien conseguido, ¿eh? Van de perros, ¿eh? La lleva mi amigo Pedro, que es de Ayamonte, que lleva ya muchos años. Él venía con Joaquín Gutiérrez. Hombre, Pedro Suárez, que es un artista de hacer coplas. Él venía hace muchos años con Joaquín Gutiérrez ya compone, hace la música y la verdad que lo hace muy bien. Las letras son de Juan Carlos Pérez Domínguez, la verdad, otro buen autor. Y bueno, van a hacer, la verdad, estoy buscando a mi perro mientras hablo, que mi perro es un gran danés, pero no lo veo. Súper conseguido, el disfraz está súper conseguido, ¿eh? Está bonito el disfraz, ¿eh? Esta comparsa es para escucharla tranquilo, porque se lo curran, trabajan, una comparsa trabajadora. Hombre, Ayamonte siempre ha traído cosas buenas y Pedro Suárez no va a ser menos, claro. Vamos a ver, la verdad que el calor que tiene que estar pasando dentro de esos trajes. Hombre, ya ves, más calor que alicatando. Pero merece la pena. Más calor que alicatando una pirámide. Vamos a escuchar el segundo paso doble. Paso doble y además algo que no se ha cantado en la vida, ¿eh? Bellísimo, aprovechando el tipo hasta las últimas consecuencias, un homenaje a esos perros salvavidas que con los bomberos de Huelva han ido ya tantas catástrofes, sobre todo cuando hay terremotos, que los bomberos de Huelva, la unidad canina siempre se presta. Que además es de las mejores que existen ahora mismo, ¿eh? Y siempre se prestan para ir a donde tengan que ir y claro, yendo de perro como van, han hecho un verso bellísimo para los perros salvavidas de los bomberos de Huelva. La verdad que a veces los animales que... Bueno, ser comparsa no significa divertirse y pasarlo bien en el escenario, ¿eh? La verdad es que están haciendo un buen papel. Muy bonitas voces, un pasodoble muy bonito, muy bien llevado. Me gusta la música. El trío espectacular, la verdad que es muy bonito. Y cómo entran en la melodía, ¿eh? Es impresionante cómo se van pasando el testigo para destacar en el paso, la verdad que lo hacen muy bien. Qué noche más completita, ¿eh? Vaya noche, ¿eh? Igualito que ayer. Desde aquí invitamos a todo el mundo. Segundo paso doble. No somos peligrosos, no solemos morder. Si te cruzas conmigo no hay nada que temer. No me abalanzo contra nadie. Si me encuentras por la calle no hace falta que te pongas a correr. No necesito ni bozal en mi cadena. Soy un perrito que más que miedo da pena. No gasto mal carácter, solo tengo cosas buenas. Soy un casito de pan, un arquelete, que en problema nunca
se mete. No soy agresivo cuando me somete. Incluso soporto que me corte un porvete. Soy un perro muy tranquilo si conmigo no se mete. Pero me saca de quicio el hijo de puta de los cohetes. Yo vivo la vida a mi manera. En la calle con mi panda voy a hacer lo que yo quiera. Pero si tú me lo pides, si tú ni me lo pidieras, estaré siempre al lado y hasta el día que me muera. Tuve que practicar y meterme en el tipo de una forma ejemplar. He practicado los ladridos, la postura, los aullidos. He cambiado hasta la forma de mear. Ahora levanto la patita en las esquinas. Nado aperrido en la playa y la piscina. Le voy oliendo el culo a todas las niñas que se arriman. Y ahora me ha dado por beber agua de un plato. Y corre detrás de los gatos. Tengo más oído y mejor olfato. Y se me ha cogido poco a poco el aparato. Me he convertido en un perro, yo lo sé por estos datos. Y porque después de un polvo me quedo siempre enganchado un rato. Yo vivo la vida a mi manera. En la calle con mi banda voy a hacer lo que yo quiera. Pero si tú me lo pides, si tú a mí me lo pidieras, estaré siempre a tu lado y hasta el día en que me muera. Frenética, frenética tanda de cuplés, sí, además sí. Vocalizando en todo momento, Perfecto, perfecto. ¿Qué ves? Con un ritmo enorme, con ese corte que tienen en el medio del cuplé. No me sale. Eso hay que ensayarlo. Muy bien. Pedro Suárez y su grupo, con ese bello punteo que tiene Pedro Suárez, que dicho sea de paso, uno de los grandes directores y uno de los grandes punteos también de la provincia de Huelva. No vamos a descubrir nada de este gran autor. Muy bien esta agrupación, ¿eh? Me reitero lo que he dicho antes, qué pesado eres Joaquín Cabanilla, qué buena noche estamos pasando. Voy a reiterarlo también. por hacer hincapié. Además, lo difícil que tiene que ser cantar con la cara tapada. Con, o sea, este tipo de... Con la cara, la máscara esa que llevan tapándole la nariz, la calor que tienen que estar pasando. Pero el tipo es espectacular y la comparsa, queda claro que antes Punto Umbría puso un punto y aparte con la propuesta, pero es que esta comparsa también es auténtica. Bueno, la verdad es que yo no la había metido en un principio porque no sabía cómo iba a quedar en las previas que yo hice, pero hay que reconocer que esta comparsa es de la sorpresa, porque es un autor que siempre ha destacado en estos menesteres, pero hay que reconocer que tiene calidad suficiente. Además, vocalizan estupendamente para el ritmo que llevan en todo momento. Bien. Tienen unas cuartetas muy, muy bonitas y musicalmente. Tanto los pasodobles como los cuplés son preciosos. Los cuplés son un poco más saboriotas. Esta comparsa es muy divertida y muy rítmica. Para tirarse y hacer como hacen los perros, pero... Sí, no, pero que llevan un ritmo muy divertido. Dinámico, activo, entretenido. Perruno. Y después el estribillo es muy bueno también. A mí me gusta mucho cómo conjugan las voces, cómo se mezclan y son capaces de embellecer el repertorio. Me gusta, la verdad están haciendo bastante bien. Pues disfruta del popurrí. En esta panda tomamos la vida tal como nos viene. No nos asusta la calle ni el hambre, nada nos detiene. No necesito tu amistad. En ti no puedo confiar y soy mil veces más feliz en libertad. El pasado es pasado y vivo alejado del amor del mundo. Pasé de sentirme esclavo a ser vagabundo. Un juguete en tus manos que ya se ha cansado de ser obediente. Que a cambio solo me han dado paliza de muerte. Fui maltratado, despreciado.
balcón. Donde tú ves perro, golfo y callejero, sin lugar a dudas, es que no ves la hermosura que encierra mi corazón. Donde tú ves una pandilla, yo puedo ver una familia unida que se divierte cuando el sol se va de mi callejón, cantando esta canción. Nuestro guía, nuestro jefe, mi capitán, llegamos luego el resto de esta banda tan singular, que en la calle muestra su instinto más animal. Llegó este pitbull con la rabia, utilizaba para pelear, y así total de terapia fue perdiendo la maldad. Un cazador bien adiestrado, con un olfato privilegiado, que ahora solo caza moscas con el rabo. Pero su número real es más espectacular, fue darle a su vida cuatro volteretas. En esta banda cada cual tiene una historia que contar, pero al final lo que nos cuenta es resistir. Y por suerte tengo presente que es tan valiosa mi libertad, que sentirse libre da la felicidad. Rebuscar en las sombras del día, invocar a la diosa fortuna y hacer cada noche 2000 perrerías. Vivir con intensidad, disfrutar de la noche plagada de estrellas, de las buenas con habilidad, sentirse libre por dentro y por fuera, irse a dormir con las claras del día, salvar los muros de piedra que ponen los hombres con sabiduría, grabar mi propia bandera en la calle bajo la luz de esta luna canaria. Vivir como quiero, siendo un callejero, vaya donde vaya. Yo soy un cuerpo callejero y nocturno, hago siempre lo que quiero, yo decido mi rumbo. No me preocupan los problemas absurdos del mundo, vivo como un vagabundo. Yo soy un cuerpo callejero y nocturno, hago siempre todo lo que quiero. Que los perros son los más fieles.